Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Huesca de Los 40 Principales. Es viernes y sí, estoy currando. Es que vosotros creéis que la vida de los presentadores de la radio es muy fácil y muy cómoda y muy buena, pero no, es muy dura. Cristina, vamos a camerino, que te está esperando la musicalité. ¿Ves? Muy dura. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas. Hola. Oye, ¿esto es lo que hacéis antes de los conciertos? Ya ves. Sí, bueno, nos molestamos unos a nosotros, ¿no? Cosas peores, pero... Igual te esperábamos. ¿Sí? Hombre, claro, me estabais esperando. De hecho, yo estaba contando lo duro que es ser presentadora de 40 principales, que un viernes te tienes que venir aquí al camerino de los chicos de la musicalité. Qué putada, ¿verdad? Te han hecho una faena, vamos. Igual de duro que ser artista, ¿verdad? Porque de aquí os vais directos, ¿a dónde? Vamos a México. Al aeropuerto, directos. O sea, a las 11 dejo la baqueta encima de la batería y me cogen por aquí. Directo del aeropuerto. Oye, ¿cómo se lleva eso, no? Un concierto y de pronto luego a México... No lo sé, cuando volvamos te lo diré. Pero porque entre jet lag, cuando volvamos además tenemos que ir directamente, sin pasar por la casilla de salida, ni cobrar las 20.000 pesetas, tenemos que ir directamente a La Coruña. Y al día siguiente en Vigo. Y el tercer día ya a morir de casa. Que es lo que haremos seguro. ¿Se echa de menos luego estar en casa? Bastante. Por supuesto, sí, mucho. Siempre, siempre. Aunque ya no sabemos dónde está la casa. Somos oficialmente ciudadanos del mundo. Sí, sí. Oye, contadme, porque la gente siempre quiere saber lo típico. Rituales, por ejemplo, ¿tenéis alguno? No. ¿Ritual? Sí. La verdad es sí, que... Sí. Tenemos uno que es... Deja en paz. Ese es el ritual. Es de cada uno en un rincón y... Que no me hables, que ahora estoy... Y todo el mundo se acerca a lo suyo. Eso es él. Nosotros los demás estamos así más... Bueno, sí. más yo sé que necesito esos 5 minutos de calma y tal, y mis 3 saltitos antes como si calentar, ¿no? Como parece que calientas algo, pues... Bueno, vale, claro. Eso es fundamental, ¿no? Porque os puede dar incluso que va. Rampa o algo ahí, ¿no? Con 3 saltitos que vas a calentar. Vale, sí, pero yo los doy. Es un una rampa, eso es el tanto mediterráneo. Pues sí, una rampa, ¿eh? Es muy del Mediterráneo, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, ¿os quejabais del catering de Primavera Pop? Que me acuerdo. ¿Cómo? Ah, no, sí, no, sí, quejábamos. Sí, os quejasteis. No, ¿dónde? En el Primavera Pop, ¿no te acuerdas? Yo, era este. A ver, nosotros no necesitamos ningún tipo de catering. Tenemos 4 bebidas. A ver, no somos ostentosos. Nuestro catering es quien apetece un poco de fruta antes, que la tome. Muy bien. Siempre algún goloso que quiera tal. Un par de sándwiches que por lo general no comemos. Claro, porque antes de salir a tocar es un poco duro, ¿no? Es muy duro ser artista. Hay Oye, tener... ¿y la ropa? ¿Tenéis claro lo que os vais a poner siempre? ¿Lo decidís en el último momento? Sí, lo tenemos claro. ¿Qué es el tema tabú? No, siempre decimos, ¿vamos conjuntados o no? No, sí, semi, ¿no? Al final todo el mundo va como quiere y, sí. Y sabe lo que sale. Oye, ¿y qué crees que aportáis a la música? ¿Qué crees que aportas tú en el mundo del periodismo? Es que me estaba contando antes que es la pregunta que más odio. Es la pregunta del mundo. Esa sería la peor. Muerte, claro. Oye, ¿estáis nominados a los premios 40 principales? No. ¿Sí? 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 Mejor videoclip, tío. Ay, no, mejor canción. Mejor canción. Mejor, sí, eso somos. ¿Hacéis campaña? No mucha. A ver, hacemos... A mí me sabe mal, creo que en general no sabe mal pedir un bote, ¿no? Es como, por favor, ¿sí? Votadnos, por favor, sí. Por favor. Siempre decimos que gane el mejor. Sí, que gane el mejor, y que sea la, pero que sea la nuestra, ¿sabes? Que gane el mejor, pero que sea la nuestra, joder. Vamos a cambiar un poco el rollo, va. 30 segundos para hacer un poco de campaña, que yo creo que es fundamental también, ¿no? Venga, porque somos, ¿por qué os merecéis porque somos el premio? Único grupo, porque cantamos en castellano, porque... Porque aportáis mucho. Y porque sí, bótanos, hombre, bótanos. O al menos vota. Si nos vota ya nosotros, ya la hostia. ¿Ves? Sí. Te has quedado ahí pensativo. Es que estoy pensando la mejor manera para no... Es que no una barbaridad. Gusta, ¿no? No queda natural. Que la gente vote en conciencia. Pero que nos voten a nosotros, ¿vale? Porque si no... No, bueno, vamos pues a ver. Uno por uno. ¿Tú a quién vas a votar? Yo no puedo votar. ¿Por qué no? De votar. No, porque una física crea una cuenta falsa, que es lo que hacemos todos los músicos. Bueno, no puede votar. Pero si pudieras, ¿por quién votarías? Por vosotros. ¡Fuera, tonto! Bueno, vamos a disfrutar mucho de vuestro concierto. Y en realidad todo esto ha sido un montaje, porque yo quería haceros esta entrevista para darle la vuelta y que vosotros me hicieseis una entrevista a mí. Ah, vale. Pero espérate, una entrevista de trabajo. Vale. No te voy a pasar. Qué bien, qué bien. No. Una entrevista de trabajo porque quiero cumplir mi sueño esta temporada y ser la protagonista de algún videoclip. Entonces voy a dejar mi currículum, ¿vale? No os voy a presionar, que lo penséis. A ver, déjame ver. ¿No tenéis una papelera? No. Pero... Vamos a ver. Jaime, lee el currículum. Déjame. Quiero ver el videoclip. No. No, pero tengo un currículum.
culpa, es el currículum de la chica. Tengo un currículum muy... De verdad, he sido actriz. Sí. Yo creo, votadme. Este videoclip, María fue por trabajo y le comieron lo de... ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? Oye, ¿eso es que no? Madre mía. A ver. Venga, a ver. Yo qué sé, te tenemos que hacer las típicas preguntas, ¿no? Vale. ¿Cuántas tests tiene Indiana Jones? ¿De eso test? Test de Teruel. Es broma, es un chiste. Ya lo buscas. Es que soy rubia yo también. Madre mía. Bueno, no, pues yo qué sé, pensáis, no, pero ¿no? Lo podemos mirar. Yo pensaba que ibais a hacer preguntas rollo... ¿Estás dispuesta a desnudarte? Bueno, ¿estás dispuesta a desnudarte? Claro, sí, es que yo claro. Por ahí. Claro. Quiero decir, ¿qué experiencia tenías como actriz porno? Y me han cortado. Ah, vale. Bueno, contratada. Porno tampoco, ¿eh? No, contratada. Dispuesta a... Artística. Claro, orgías artísticas. Desnudos artísticos. Y así acaba todo. Nos vamos a disfrutar del concierto. Es que no lo tengo. Hasta luego. Musicalité, impresionante como suenan en directo. Se han marcado hasta una versión del Bohemian Rhapsody de Queen. Increíble, te lo recomiendo. Ya sabes que tienes todas las fechas de su gira en los40.com. Yo voy a seguir con la fiesta. ¡Hasta luego!